buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Tenemos un último momento, por supuesto, que tiene que ver con el tema del que está hablando todo el mundo. Fabiola habló, confirmó todo. El expresidente Alberto Fernández respondió. Vamos a hablar de su respuesta también. Pero esta mañana la ex primera dama presentó un escrito como antesala a lo que va a ser su declaración en el día de mañana. Y tenemos acceso exclusivo a ese escrito. Lo ha conseguido Martín Gandalaft. Esto es algo que no se ha visto en ningún lado todavía. ¿Qué es lo que dice Fabiola en ese escrito, Martín? Quiero leerte, Mariana, una frase. La frase es un textual. Tengo que decirte algo. Le muestro la foto de los golpes y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones sexuales adentro de la Casa Rosada. ¿Adentro de la Casa Rosada? Te repito. Tengo que decirte algo. Ahora voy a contar a quién le dice esto Fabiola Yáñez. Le muestro la foto, dice Fabiola, y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones sexuales en la Casa Rosada. Esto es muy impactante, la verdad, imaginarse que no estén videos teniendo sexo dentro de la Casa Rosada es un montón. Fabiola dijo en la entrevista que dio a Infobae que había más material, que inclusive había gente famosa involucrada, habló de que tenía material mucho más grave del que habíamos visto. Absolutamente, ¿no? Y acá lo confirma. Pero más allá de los otros personajes y nombres que puedan llegar a aparecer, digamos, Fabiola está confirmando en ese escrito, además, situaciones de violencia superadoras a la lo que ya conocemos. Muy superadoras, te diría, Mariana. Y todo lo escribe en estas 20 carillas que hoy presenta ante el fiscal Ramiro González y ante el juez Cercolini. Esas 20 carillas son tremendas, tremendas. Y es la antesala de lo que mañana va a ser la declaración verbal. La declaración a través de Zoom que ella va a hacer en España. ¿Por qué presenta un escrito antes de declarar? Porque se presenta como querellante en la causa y adelanta algunas cosas en este escrito de lo que va a decir mañana. Son muy fuertes. Bueno, está con nosotros Cata Delía, amiga de la casa. Cata, bienvenida. Qué lindo verte de nuevo, Mariana. Igualmente, hemos trabajado juntas en el otro DDM, así que bueno, me encanta, sos parte de esta familia, Cata. Además te tengo mucho cariño personal y me gusta conocer tu opinión con respecto a este caso que realmente, o sea, si creíamos que era un escándalo, cada vez está tomando ribetes peores, ¿no es cierto? Ahora vamos a... ¿Sabías de la existencia de este escrito? No, este escrito que está mostrando Martín, que siempre tiene primicias, es exclusivo, no se conocía, se está conociendo acá en este programa y tiene que ver con lo que va a pasar en adelante, que es Fabiola tratando de dar detalles que tienen que ver con golpes que no fueron solamente lo que se contó en un primer momento, fueron desde 2016. Esa denuncia que la van a explicar y van a contar de qué manera, y Martín tiene más detalles, van a complicar todavía mucho más al expresidente, que además en la causa también consta, y lo van a tratar de empezar a corroborar el juez y el fiscal, es que la habrían retenido contra su voluntad en la Quinta de Olivos para ocultar también muchas veces los golpes. Eso es terrible, ¿no? Eso lo declaró ella en la entrevista que dio, esto de inhibir la salida, ¿no? Sí. No, porque Fabiola en la nota de Infobae habla en plural y Cata también habla en plural. Fabiola ahí habla de otras personas. ¿De otras personas de qué? Digamos, del entorno de Alberto. Que conocieran esta situación. Claro. Sí. Lo que pasa es que es obvio. Okay. ¿No? Primero, el equipo de médicos, ¿no? De la presidencia, que la tiene que haber atendido, me imagino. Sí, a ver, está re buena la pregunta que están haciendo todos, porque a diferencia de quizás un ámbito privado como una casa, donde quizás es más difícil que gente se entere de lo que está pasando al interior hasta que la víctima puede denunciar, si es que puede. En este caso vive mucha gente en la Quinta de Olivos. Y quizás en el momento en el que Alberto Fernández era presidente, muchos por miedo no hablaron. Ahora, por supuesto, que el juez fiscal ya tiene una lista de gente, de todos los que trabajaban ahí, cocineros. Claro, colaboradores, claro. ¿Compromete a el círculo político más cercano de Alberto Fernández? ¿Los compromete a hablar? Porque también estaba esto que hablábamos, ¿no, Franco? Sí. La semana pasada, hasta dónde ellos tienen el compromiso de confidencialidad, ¿no? No está resuelto, pero entiendo que... En temas tan graves, ¿no? Debería existir. No ante un
delito. No, ante un delito. No, golpear claro. a una mujer y ocultarlo. Sí, no, ellos firman algo, según sí, lo que me explicaron. Sí. Ellos firman algo, confidencial y no. Está bien, pero yo entiendo que puedan guardar silencio con respecto a una discusión no, verbal o algo eso. Que escucharon. O algún movimiento. Es demasiado. A ver, perdón, cunde el terror ahí. No seamos tampoco, digo, ingenuos en esto. Cunde el terror entre los empleados. No solo por perder su trabajo, sino porque no estás denunciando. Esto es tan inédito. Es intentamos el del presidente. Lo inédito que es. Claro, no estás denunciando no, a un absoluto. Vecino. Estás denunciando al máximo representante político de la Argentina. Hay que denunciarlo siempre, a como dé lugar, sea quien sea. Pero es tan inédito este hecho que yo entiendo en algún punto, sin acompañar, la falsa escuadra en la que quedaron esas claro, personas. Claro, porque atención, por eso con hoy... lo del 2016, que decía Cata Elía, porque si la violencia empezó en Puerto Madero y terminó en Puerto Madero, como me dijo una fuente muy cercana a Fabiola, quizá la jurisdicción de investigación sea Comodropí. Claro. Sí, claro. Porque además, de nuevo, puede que abra incluso expedientes paralelos, pero pegados a este, y Martín seguramente tiene más información exclusiva sobre esto, que tiene que ver con, primero, retenerla contra su voluntad y todo un dispositivo y gente cómplice que la retenían contra su voluntad justamente para que no vaya y complique más gente. Pero después esto que dijo en la entrevista con Tati Shapiro en Infobae, que es... Yo lo quise denunciar al Ministerio de la Mujer y nadie me escuchó. Si esto se corrobora, se va a abrir probablemente un expediente donde, que la justicia ya lo está mirando y Martín sí, va a poder dar más detalles, que es cuánta gente sabía y no hizo nada que tenía responsabilidades de funcionario público. Totalmente. Ahora vamos a ir con todo eso y vamos a ver la entrevista con Tati allí en Infobae, pero vamos al documento exclusivo que documento. Tenemos, este escrito que presentó en el día de hoy entonces Fabiola Yáñez con más detalles de lo que sería la declaración de mañana. ¿No? Con muchos nombres y apellidos. Mm. Ayer en la nota quedó sobrevolando quién sabía. Y de hecho, acá lo menciona. No quiso profundizar. Bueno, ella, acá ¿no? sí lo profundiza. Mm-hmm. Y a cada nombre y apellido. Comienza así este escrito, Mariana, que por supuesto es largo, tiene 20 páginas y nosotros lo transcribimos textual, sí. tal cual como está para que puedan entenderlo de la manera más sencilla posible. Los hechos que me damnifican son aquellos objeto de la denuncia y posterior ampliación en declaración testimonial que efectuaré ante el señor fiscal. Sin perjuicio de ello, procedo a detallar los mismos en el presente. ¿Qué es lo que está queriendo decir acá? Les adelanto lo que voy a decir. Lo presento en este escrito. Y lo primero que piden es que la causa no sea caratulada como lesiones leves. Claro. Lo primero que pide es que sea caratulada como lesiones graves, ajá. que tiene más de 30 días de recuperación. Y ella dice, yo tardé más de 30 días en recuperar mi psiquis, más allá de si se me fue el moretón o no. Exacto. Por lo tanto, entiendo que tienen que ser lesiones de índole grave, toda vez que dejaron secuela de daños psicológicos que me impidieron ejercer mis funciones y mi vida normal por más de 30 días. Y acá empieza así a enumerar, y dice la ex primera dama, los maltratos, hostigamientos, desprecio, agresiones, golpes resultaban ser una constante. Por su habitualidad, dejaron indudables secuelas de carácter psicológico a mi parte y me obligaron en diferentes periodos de tiempo a llevar adelante tratamientos psicológicos y psiquiátricos, incluso con toma de medicación. Terrible. Si esto existe, hay médicos que pueden testificar. Exacto. Y hay prescripciones médicas. Y ella habla de una habitualidad. Exactamente. Está hablando de que esto era común, que era diario, habitual, no sé. Bueno, y acá lo dice más explícito todavía, primera parte fuerte de todo este escrito, más allá de las formalidades. Esto que estás contando, Martín, no se sabía hasta ahora. No, es cierto. Porque le da mucha más gravedad todavía a la denuncia de violencia de género. Absolutamente. Claro, porque no es un hecho aislado, que igual sería gravísimo, por supuesto, y un delito de todas maneras, pero estamos hablando de algo que sistemáticamente ella estaba sufriendo. Todo ello sumado a las lesiones físicas temporales por golpes que se pueden ver en las fotos que adjunto. En brazo, ojo y otras situaciones como cachetazos casi diarios en contexto de violencia verbal que terminaban habitualmente en un cachetazo como fin de la discusión. Y pese a estar mi hijo de solo 2 años o menos en una habitación cercana. Le pegaba cachetazos todos los días, dice Fabiola Yáñez en esta parte del escrito. Es increíble. ¿Y ella embarazada?
ella dice con mi hijo de 2 años o menos. Sí, pero si fue desde 2016. Pero, exactamente. Sí. Exacto. Estamos, bueno. Y que hiciera de manera sistemática. Y entró un obstetra, ojo, ¿eh? Un día cuando entró la unidad presidencial, entró un obstetra también. De estos días en que Cierto. Se testifican las agresiones. Y todas esas agresiones, creo, se han, ahora veremos en el escrito, aparece intensificado a partir del momento que ella se muda a la casa de huéspedes y él entraba sin golpear. Totalmente. Y de manera brusca. ¿No? Y entraba sin pedir permiso. Exacto. A una casa que evidentemente no era de él. Uh-huh. Después hace como una especie de subtítulo, de dos subtítulos, donde dice la primera dama o la ex primera dama, breve resumen de la historicidad de la violencia de género padecida por la pretensa querellante. Hostigamiento, acoso, maltrato psicológico, daño psíquico y violencia reproductiva. ¿Qué significa? ¿Qué es violencia reproductiva? ¿Qué es? Violencia reproductiva, por ahí acá me puede ayudar, sí. Franco en esto. Yo tengo la definición, pero si querés, Franco, vos... Dale, bueno, ¿qué se refiere? La definición. La definición dice, es aquella que te impide decidir si tener hijos o no, con quién tenerlos, el número de embarazos y el espacio entre nacimientos. Sí. Ahí hay información también para sumar, si me permitís, que por supuesto es de índole completamente privada, pero que solo me voy a remitir a decir que en efecto esta es una pareja a la que le costó el embarazo, y bastante, que lo logró finalmente durante la presidencia de Alberto Fernández, incluso durante la presidencia de Alberto Fernández, en un primer momento, habría habido una complicación, pero hasta ahí hay que llegar, porque justamente no vamos a sumarle a la violencia reproductiva más violencia. Exacto. En todo caso. Sí, pero en efecto fue difícil. Porque aparte para involucra a su hijo, ¿no? Fue difícil para ambos quedar embarazados, por supuesto, el cuerpo, ya sabemos. Me llama la atención que él justo utilizó, porque luego vamos a ver lo que él declaró, ¿no es cierto?, en una entrevista que todavía no se vio, acerca de, y si yo la golpeaba, ¿por qué quiso tener un bebé in vitro conmigo? ¿No? Tiene que ver con eso. Después yo quiero decir algo sobre eso, de información sobre por qué no sale esa entrevista y la estrategia de Alberto Fernández, que es bochornosa. Ahora hablamos de eso, entonces. Después dice, y acá ya acelera con el relato y se mete en la parte quizás más escabrosa, así es que lo que ya vimos ya no es escabroso. Dice, comencé una relación de noviazgo con el denunciado, con Alberto Fernández, sin convivencia al principio, hace más de 14 años, lo que había adelantado Franco. Hasta que en un viaje a París, el 14 de mayo del 2016, me propuso comprometernos. Ella, en la nota con Infobae, dice, el 14 de mayo fue un momento crucial. Bueno, es cuando le dice de comprometernos. Así fue como me mudé con él a un departamento de Puerto Madero que decía él que se lo prestaba a su amigo Enrique Albistur. Vale aclarar que ya desde antes de la convivencia, su hostigamiento y acoso psicológico era constante. Yo debía permanecer atenta a sus llamados telefónicos que se repetían al punto de no poder interactuar con terceros y hacer una vida normal, como salir a cenar con eso amigas. Lo anticipó en la entrevista. Exactamente. ¿No? O sea, evidentemente era un nivel de acoso, que es el que todo el mundo relata de este todo hombre, ¿no? En diferentes niveles y en diferentes roles, pero era una persona que ejercía la violencia para conseguir lo que quería. Y nos preguntábamos quiénes sabían de esta violencia. Bueno, acá viene el primer nombre y apellido. También hablo de violencia de género institucional porque no solo su secretaria María Cantero sabía lo que estaba viviendo, sino también la ministra de género, Ayelén Massina, la ministra designada por Alberto Fernández para ese cargo. Esto es gravísimo. Y acto seguido cuenta un episodio con Massina que es clarísimo. En una oportunidad le pedí que me acompañe a dar una entrevista a Brasil, cuando ella, por supuesto, era primera dama. Me pareció apropiado ir con ella y más aún intentar hablarle de lo que vivía. Recuerdo que después de la conferencia fuimos a cenar y antes nos sentamos afuera. Había un banquito y le dije, tengo que decirte algo. Le muestro la foto, se refiere a la foto de los golpes, y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en la Casa Rosada. Dios. Ella se queda callada. Y me dice, no lo puedo creer, Fabi, contá conmigo, vení al Ministerio de la Mujer. No hizo nada. Y completo la escena con esto. Después de eso, la encuentro un día, no sabemos cuánto tiempo después, en una cena a la que fui con Alberto,
Se me acerca y por lo bajo me dice, ¿estás mejor? Sentí que me estaba tomando el pelo. Me pregunté cómo creía factible que la primera dama se presente ante el edificio de la que era la bandera y mayor conquista política de mi pareja para decir lo que estaba viviendo. Claro, en vez es insólito. Realmente, si esto fue así, es tremendo. Yo tengo la palabra de la exministra, que hay que decir, para informar también, que fue la segunda y última ministra de las mujeres. La primera fue Elizabeth Gómez Alcorta. Pero, al momento de los hechos denunciados, la ministra de la mujer era Yelén Massina, que me acaba de decir Mariana. Nunca me contó Fabiola sobre la situación de violencia. Si así hubiera sido, por supuesto, hubiera renunciado y me hubiera puesto a disposición para ayudarla en lo que fuera. Entiendo también la coyuntura dolorosa por la que está pasando Fabiola y quedó a disposición de la justicia en caso de ser necesario. No hay mucho más para decir. Entiendo también que esto es una agenda pública sin precedentes, pero no quiero hacer de esto un mano a mano con Fabiola. Lamento lo que le pasó a Fabiola. Ella sabía muy bien quién era yo y que podía contar conmigo. Lo que tenga que expresar lo haré en la justicia en caso de que así sea. Mi intención no es pelear con ella. Vuelvo a insistir, a mí nunca me pidió ayuda y lamento profundamente no solo lo que le tocó vivir, sino también tener que estar ahora yo en el medio de esto. También entiendo el contexto político y eso es doloroso. No entiendo el fin de estar metida en esto, pero Dios es sabio y en algún momento se sabrá la verdad. Ahora, ¿por qué va a involucrarla a Fabiola a ella si realmente no existió esa charla? Alguien miente. ¿No? O sea, o miente Fabiola o miente Massina. Porque acá aparte en dos puntos. Porque Fabiola Massina dice, no sé si ahora lo que leyó Franco, pero en una entrevista, en varias entrevistas, yo solo tuve contacto con Fabiola de manera institucional. Esta es una escena no institucional. Y dice, yo nunca me enteré de los golpes. Según Fabiola, le mostró las fotos y le dijo, estás mejor. O una de las dos miente. Y las fotos existían, Martín. Vos viste, accediste al expediente. Esas fotos existían desde ese momento en el cual ella, como puede, porque siempre hay que decirlo, era el presidente de la nación y Fabiola, obviamente, que tenía mucho miedo, como puede, pide ayuda y esas fotos estaban. Entonces, seguro que hay responsables con poder político que probablemente se enteraron también. Pero aparte, si realmente ella le mostró esto a la ministra, o sea, no puedo creer que la ministra no se lo haya comunicado a alguien más, digamos. Es una información tan delicada, ¿no es cierto? Que no es algo que te queda para vos. Que lo niegue, ¿no? Cuando ella la acompaña a la... Sí, pero yo insisto en que ¿por qué Fabiola va a inventar...? No, por eso es insólito. La verdad que me parece... No, pero es que yo les voy a decir una cosa, además, que es que esto... Alberto Fernández habló con el diario El País de España, uno de los entrevistadores es uno de nuestros mejores periodistas, Martín Sivak, también con la corresponsal del diario El País Español acá en Argentina, y el diario El País no está publicando esta entrevista de Alberto Fernández porque tienen una editora de género que dice, si Alberto Fernández, que es el violento, habla, tiene que estar la palabra de la víctima en la misma nota y Fabiola todavía no habla, por lo cual es política muy seria de género, cuidando a la víctima, que no sale a esa entrevista hasta que Fabiola no hable. O sea, existe ahora esa entrevista y no se publica. Existe, ya está, no, está lista, está todo, los periodistas, yo hablé, los conozco, pero dicen, no puedo decir nada. Veremos qué pasa con esa entrevista. Si sale ahora, a la luz o no, porque si Fabiola no habla, entonces no saldría a la luz. Lo cual está bien, porque a este punto voy. Alberto Fernández, que, y hay que decirlo con todas las letras, haciendo uso y abuso de su poder como presidente de la nación, humilló de todas las maneras posibles utilizando ese poder para violentar, entre otros tipos de delitos, a las mujeres, violentar y humillar a las mujeres, a su pareja y a otras mujeres, esa persona ahora está usando el manual del machirulo, que es poner en duda la palabra de la víctima. Y acá no hay malas víctimas o buenas víctimas. Fabiola fue una víctima y fue víctima de la violencia de género. Y más allá de te caiga bien Fabiola o no, hizo algo bien o no, Alberto Fernández va a hacer algo que es muy bochornoso, porque ya se puede ver en algo que dio un espacio, una especie de entrevista de la luna, que es el ojo era una cirugía estética. Ese es el manual del golpeador y del machirulo. Y eso va a empezar a hacer. Y es muy horrible, imagínense, para una víctima de violencia de género, tener que ver que todos los medios de comunicación van a empezar a poner la palabra del que te pegaba y que encima la discute. Sigue sorprendiendo que él se defienda de esa manera, ¿no? O sea, es mintómano, Alberto Fernández. Bueno, perdón, es muy cierto lo que dice Cata, esa nota existió ayer, Mariana, en el sitio El Cohete a la Luna, que dirige el periodista Horacio Verbisky. A la vez,
Es una nota basada en supuestos dichos de Alberto Fernández. No estoy deslegitimando la información. Quiero decir, es especialmente canalla como nota periodística, a mi criterio. La verdad que es aborrecible de principio a fin, porque hay textuales que son atribuibles a Alberto y no, y sí, no se entiende, amén de otro montón de señalamientos gratuitos a un montón de personas, hablando de otra autoridad del feminismo en la Argentina, como Dora Barrancos, que aún no salió a hablar, uh-huh. Es una socióloga prestigiosísima, sí, que tiene... Y que la citan de una conversación privada, no que dio tiene ningún 50 años en el feminismo, citan una conversación privada, entonces... Comprometiéndola, ¿no? Ojalá, más allá del control de género, salga la nota del país, sí, en algún punto, con control de género habido y por haber y con derecho a réplica por parte de la víctima. Porque yo no, en lo personal, no puedo contar la nota de ayer como una nota que además la ilustran con una animación en la que el ojo mocho, el ojo negro, así se llama la nota de hecho, ojo negro, parece una especie de burla de cómic. La verdad, irreproducible, propio de un machista como Berbisky, por cierto. Qué bárbaro. No, yo no dejo de sorprenderme que... O sea, creo que lo único que se puede hacer ante una situación así es pedir perdón y bajar la cabeza, pero ¿no? No lo y esconderse, hace. No sé. Eso es lo peor. Por eso Alberto Fernández hoy está solo. Porque su círculo más cercano se fue quedando solo con el pasar del tiempo porque le mentía a su propio círculo. Decían... Alberto, ¿es verdad lo de la fiesta de Olivos? Le preguntábamos los periodistas, le preguntaba a su círculo más cercano. El círculo más cercano se lo preguntaba para control de daños. Y decía, no, no es nada, no pasó. Aparecían las fotos. Entonces dejaba siempre pagando a su círculo más cercano. Hoy llegó al punto el expresidente en el que nadie le cree. Claro. Se quedó solo. Uh-huh. Entonces cualquier explicación que diga, nadie se la cree. Tenemos un poco más de información de este escrito. Sí. Dos placas más. Dice... Todo el tiempo le decía a mi pareja que me quería ir, no dice de dónde, si de Puerto Madero o la Quinta Olivos, todo el tiempo le decía a mi pareja que me quería ir, que no aguantaba más, él me decía que yo siempre me quería ir, que nunca estaba conforme y repetía, no te vas a llevar a mi hijo. Esto lo pone en el escrito en mayúsculas. Y después menciona una periodista, dice, Alicia Barrios es una excelente mujer que sabía lo que yo estaba viviendo y es muy cercana al Papa Francisco. Uh-huh. Lo hablábamos con Franco antes de empezar el programa. Es probablemente la persona más cercana al Papa Francisco. Este es un dato muy importante. Íntima amiga del Papa Francisco. Y dice, déjame terminar con esto, Franco, nada más. Ella dijo que a Olivos entraban periodistas y salían primeras damas a volver a ser periodistas fuera de Olivos, en una nota periodística. Es decir, es claro que se sabía lo que yo padecía y muy pocos se animaban a hablar. Uh-huh. ¿El Papa Francisco sabía? Entonces, probable. La situación. Es altamente probable. Si esto que dice Fabiola es así, sí, es muy... Eriza la piel.